Hello guys, good afternoon. How are you doing? Guys, Hello, you hear me? hello. Hello, how are you doing, guys? ¿Cómo estamos? Very well. Good, awesome. Nice to hear that. Very good. Ok, chicos, solo voy a dar como siempre los 2 minutitos de gracia a sus compañeros en todo lo que vienen y se conectan. Entonces, cuéntenme cómo ha estado su día. ¿Hoy están en su día libre algunos o algunos vienen de turno o van para turno? O cuéntenme. Yo me siento desvelado todavía. Todavía. Sí. Que fui a ¿Por trabajar qué? anoche. Oh, andas Sí. posturno. Ajá. No, pero Ve. solo extras de ayer era nada más. Ah, sí, es cierto, ayer me dijiste, ¿verdad? Sí. Sí, está bueno. Always make more money, guys. Always you have to try to make more money. Money, 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 lo que más nos gusta todo, vean, la vida. Nuestra felicidad, el dinerito, dinerito. Sí. ¿Y los demás, cómo estamos? ¿Los demás? Descansando. Acabo de Descansando, llegar pues. ya, ¿sí? ¿Pero de posturno o día libre? No, andaba haciendo algo. Ah, ok, pero es día libre hoy. ¿Sí? Día Mañana, libre. no, sí, pasado mañana entramos. Pasado mañana. Ok, todos están de día libre ahora entonces. ¿Sí? Sí, ah, entonces hoy no se me van a dormir en clase, hoy no hay excusa porque todos han dormido. Ahí acabo de ver a Ozuna con la carita de, ah, me acabo de despertar, ya me sonó la alarma de que tenía clase. Pretty good. Okay, guys, perfect. So I hope that all of you had a very good day today. I hope that you are resting. Espero que estén descansando. I hope that you're doing it well, right? Very good. So guys, vi que me mandaron las tareas algunos ya. Les dije que tenían hasta mañana para mandármelas. Entonces los que me faltan van pasando la tarea, ¿ok? No se les vaya a olvidar. Ajá, ya vi la carita de oh, la tarea. Sí, pero hasta mañana tienen, chicos. So don't worry about it, ¿ok? Bien. Chicos, la clase del día de. Bueno, hoy comenzamos la sección número 2 de la plataforma, como les comenté ayer. Pero vamos a hacer la clase igualmente como ayer. Me voy a basar en la parte de gramática que llevamos. Hoy no tenemos mucha gramática, de hecho, casi solo tenemos 2 puntos de gramática, pero tenemos bastante speaking. So we're going to do it very well and we're going to do it fast. So, les voy a compartir pantalla. Quiero que me avisen cuando la vean por fin. Permítanme que está cargando, es lo mismo de ayer. Vamos a ver. Ok, ¿ya la pueden ver? ¿Sí? Awesome, pretty good. So, guys, today we are going to start the section number 2 of the course. And the name is, does it have a view? Entonces, vamos a tocar vocabulario sobre la casa, apartamento, las partes de nuestra casa. Vamos a ver una conversación utilizando el presente simple, que es lo que vimos el día de ayer. Luego vamos a ver vocabulario de furniture, que son cositas que tenemos dentro de nuestra casa. Luego vamos a ver esta parte de conversación, de gramática, que es there is, there are, and a conversation regarding this. And at the end, guys, we are going to have another reading activity. So today is not that much grammar. It's more vocabulary. Okay, hoy es más de vocabulario. Entonces, chicos, permítanme, voy a mover acá esto. There you go. Okay. Well, guys, so I'm going to move on and start asking you. Les voy a hacer una pregunta. Para ustedes, ¿qué es lo que tendría su casa soñada? Si ustedes tuvieran que pensar en su casa soñada, ¿qué tendría adentro de esa casa o de cuántos cuartos fuera? Or tell me, ¿cómo sería su casa de ensueño? Ustedes me dicen, yo me muero, yo quiero esto. ¿Qué tendría? Una piscina. Ok, vamos a empezar a mandar vocabulario. Very good. A pool. Very good. Pool, piscina. ¿Qué más? ¿Qué más? Una terraza.
Una terraza, very good. Permítanme, vamos a usar cómo se dice terraza, porque eso sí no me acuerdo. Okay, a terrace. Pretty good. ¿Qué más tuviera? Bueno, Perdón, 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 permítanme. Ok, vamos por partes. ¿Quién me habla ahorita? Ok. la moto. Ok, Melanie, ¿qué tendría? No sé si yo me estoy trabando, chicos, o no los escucho. No sé si soy yo la que no los escucha. Sorry. Permítanme, voy Garden, a. jardín. ¿Un jardín? Ok, a Jardín, big garden. garden. Ok, un garden. Un jardín. ¿Qué más tendría? Su casa soñada. Hugo, Jorge, Daniel, César, Osuna, Flor, Frank. ¿Qué tendría su casa soñada? Un minibar, Un minibar. Ok, very good. Un una pequeña minibar. sala de cine, ¿Una? pequeña sala de cine, Ok, very good. A little cinema. una mesa de billar. Permítanme, una pequeña sala de cine. O puede ser un cinema room, un cuarto de cine. Son de los que son como encerrados, ¿verdad? Yes. Una mesa de Very billar, ¿sabéis? good. ¿Sala de qué? Perdón, Osuna. Una sala de billar. Ok, billar, very good. Billar room. ¿Qué más tendría? Ajá, el resto me faltan algunos. ¿Qué tendría su casa soñada? Por ejemplo, ¿qué me puede decir? ¿Tendría una casa de fútbol, una cancha de fútbol, o un gran closet? ¿O qué tendría para ustedes? ¿Qué le falta a su casa soñada, los que no me han participado? Jorge, I want to hear you. Jorge Luis. Una sala de juegos. Ah, very good. ¿De juegos de video games? Yes. Ok, very good. A video games room. Sala de videojuegos. Very good. Flor, ¿qué tendría tu casa soñada? Una gran cocina. A big kitchen, very good. Una gran cocina. Very good. Bien, chicos. Acá en el chat les estoy poniendo todo el vocabulario que estamos aprendiendo. So, my advice for you, take a screenshot for the vocabulary, ¿ok? Bien, entonces, todas estas cositas que ustedes me han dicho son pa tanto partes de la casa como cosas dentro de la casa. A eso se le conoce como houses, places, y también se les conoce como furnitures, ¿ok? Que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Entonces, para comenzar, les voy a poner un pequeño vocabulary de las partes de la casa. Vamos a hacerlo a lo tradicional de repetir después de mí, pero le vamos a poner bastante atención porque en base a esto vamos a hacer la primera activity for today. All right? So, you can see the presentation, right? The places of the house. Yes? ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Awesome. So, guys, Yes. raise your hand. Ok, tenemos dos tipos de lugares. Tenemos una casa, que es la grandota que ven acá, a mi izquierda, y tenemos un apartment, que es mucho más pequeño, ok, que está a la derecha. Entonces, raise your hand. Levánteme la mano ahí en la cámara. Si ustedes los que preferirían vivir en un apartamento, raise your hand if you prefer living in an apartment. No? Okay, raise your hand if you prefer living in a house. En una casa, ¿quién prefiere vivir? Levánteme la mano. Okay, all of you. Awesome, pretty good.
So we are going to learn a little bit about the places of the house, right? So, una casa, por lo general, y las que más nos gustan, tienen two floors, dos pisos. First floor and second floor, ¿ok? Entonces, vamos a ver acá la fotito donde tenemos first floor. Y tenemos yard. Repeat after me, guys. Open your microphones. All of you. Repeat after me. Yard. Yard. Ok. Yard, chicos. ¿Cuál es el yard? Es toda la parte del jardín o la parte de enfrente yard. De la casita. Yard. Very good. Later, we have living room. Repeat, guys. Living room. Very good. Living room. Number three, dining room. Dining room. Ese es el comedor. Dining, the dinner, donde comemos. Very good. Later, we have the kitchen. Repeat, kitchen. Kitchen, la cocina donde nos encanta estar, ¿verdad? O para que nos cocinen o para cocinar, una de dos. Very good. Also, laundry room. Repeat after me. Laundry room. Laundry room. ¿Qué es el laundry room, chicos? El laundry room es el cuarto de lavado. Hay personas que tienen su casa y tienen aparte el famoso cuarto de servicio, ¿verdad? Donde tiene la lavadora, las cosas para lavar y eso. So, es eso. Tenemos las stairs. Repeat, stairs. Stairs son básicamente las gradas o las escaleras. Y obviamente el garage. Repeat, garage. Garage. El garage, chicos, ¿qué tiene? Es, así como lo conocemos en español, el garaje o la cochera. Luego pasamos al second floor. Bedrooms. Repeat, bedrooms. Bedrooms. Son los cuartos, las habitaciones. Later we have the closet. Repeat, closet. Closet. Later we have the bathroom. Bathroom. Later we have the hall. 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 Es el pasillo que tienen las casas o la mini salita que se da. Later we have the stairs. Very good. Bien, chicos. Tenemos dudas con este. Ya la podemos apagar el micrófono. ¿Tenemos dudas con este vocabulario que acabamos de ver? Clear? ¿Claro? Yes. ¿Estamos claros? Muchísimo. And we have also the apartment. The apartment is basically the same, pero el apartment tiene dos lugares diferentes. El apartment va a tener un elevator. Repeat, guys. Elevator. Elevator. Repeat. Elevator. 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 Que es el elevador. And they have also the lobby. Repeat, lobby. Lobby. Very good. El lobby, chicos, es la parte donde ustedes van a los apartamentos y se registran, recepción. Eso vendría a ser el lobby, ¿ok? Pretty good. ¿Tenemos dudas con el vocabulario de casa y de apartment? No? Ok, perfect. So what are we going to do? Yo les recomiendo que le tomen captura a esto porque ahorita vamos a hacer una actividad. So I'm going to stop sharing right now. Y les voy a enseñar. Sorry, guys. Okay, permítanme. Bien, chicos. Les voy a enseñar una imagen. Okay. Y ustedes me van a decir qué parte del cuarto es. O qué parte de la casa, perdón. ¿Sí? So. Quiero ver si la puedo. Permítanme, chicos. Voy a hacer magia. Ok, vamos a ver así. Bien, chicos.
Which is which part of the esa casa saben de quién es? ¿Sí? Chicos. Yes. Very good. So, which is the part of this house? ¿Cuál es la parte de la casa de Bob Esponja? ¿Cuál es esta parte? Living room. Living room. Awesome. Thank you so much. Which is this one? No sé si la logran ver, pero ¿cuál es esta? ¿O es? Bedroom. Bedroom. Pretty good. Bedroom. Awesome. Now, tell me. A second. Which is this part? ¿Cuál es esta parte? Living room. ¿Cuál es esta parte? Living room. Living room. Thank you so much. Ahora, chicos, si yo les muestro, por decir así, permítanme. Okay. Which is this part, guys? Esta parte. ¿Qué sería? ¿Qué sería esto? ¿Qué sería esto? I don't know. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? Fíjense que de ahí está bajando y subiendo. ¿Qué sería? The first floor. Okay, I'm gonna help you. The stairs. The stairs. The stairs, very good. En el mundo de Bob Esponja ya sabemos de que estas son las gradas, ¿verdad? So these are the stairs, guys. De aquí sale y él va. Okay, perfect. So, les voy a poner otra imagen. Es que está muy fácil. Anyways. Ok, which is this part? Esta parte de aquí afuera, donde está el musgo. ¿Cuál es la parte de afuera? Yard, very good, awesome. Ok, chicos, perfecto. ¿Se comprenden las partes? ¿Sí? Yes. Yes. Awesome. So, les voy a poner el otro tipo de vocabulario. Estas son las partes de la casa, right? The parts of the house. However, also, there is another thing that is called furniture. The furniture are the things inside of our house. El furniture, chicos, son las cosas que están dentro de la casa o los famosos muebles y amenidades que tenemos en la casa. So, I'm going to show you right now. And there are a lot of them, ¿sí? Entonces, quiero que por favor, en este momento, me digan, bueno, lo observen, y me digan si tienen alguna pregunta con estos, de alguna que no entiendan. Tienen los dibujos, so it's kind of easy for you, but I want to make sure that all of you understand here, or if you need me to translate it. Dresser. Which one? Dresser. Dresser. Que parece des. Dresser. Eso es, ¿cuál sería la traducción? El dresser podría ser un mueble para guardar ropa. Es un mueble para guardar ropa o puede ser el famoso vestidor que utilizan en Estados Unidos. It can be both. Thank you. ¿Alguna pregunta, chicos, con este vocabulario? ¿No? ¿Seguros? ¿Claros? ¿Todos? ¿Everybody? Yes, no teacher, sí teacher, no teacher. Okay, awesome. Pretty good. So we are going to go ahead and move on with the first activity for today that I have prepared for you. Tenemos las partes de la casa acá y tenemos información respecto a los apartamentos. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Se van a ir en ese momento a breakout rooms again. Y entre ustedes me van a crear su casa soñada. ¿Ok? Me van a decir qué tendría su casa, qué partes tendría, qué objetos tendría dentro de su casa soñada y demás. En esta sí tienen chance de usar traductor porque puede ser de que me digan que no sé, ¿verdad? Quieren un tobogán de no sé qué cosa. Entonces, you can use it, it's fine. Pero quiero que sea como una little description de qué tendría su casa y de cómo sería su casa soñada. ¿Ok? Ok, wait a second, guys. Permítanme. Question, guys? ¿Tenemos dudas? No? Clear? Okay, perfect. And how many minutes I'm gonna give you? I'm just gonna give you 10 minutes. So please try to be ready for it, okay? So ahorita los voy a mandar, chicos. Vámonos a los breakout rooms so we can work on that. Please. Garden. Un jardín, una piscina, un segundo piso, la terraza. 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 Uh-huh. Solo que, ¿cómo es que se decía terraza? Porque está bien, bueno, lo estamos diciendo en español, pero tendríamos que hacer los translate. Ajá, uh-huh. Terraza. Ah, por ahí pusieron, ya puso ella. Sí, ya. Grace. Grace. The big garden. Second floor, big garden, the pool, garden. The pool, ah, the pool, uh-huh. Big garden, una mini sala de cine. Remember, guys, also to tell me the furniture, the things inside of the house, okay? If you want, for example, a big stove, a big dresser, si quiero un closet, no se vea, para 200 pares de zapatos, todo lo que está dentro de la casa también, okay? Don't forget that. Oh. The big kitchen. The big kitchen. Que tiene la casa, pero de alguna otra manera. Sí, por eso preguntaba, sí. Porque como tendríamos por ejemplo, que... una cocina moderna, por decir algo. O sea, siempre tiene una cocina, ajá, ¿verdad? Se sabe, pero moderna, ¿verdad? Sí. Sería... Podría ponerle al inicio, mi casa soñada tiene, my dream house has, que es mi sueño, es my dream. My dream house has. Has, es H-A-S. Sí, sí. Will have has. Ajá, my dream house has. ¿Lo logró notar? Uh-huh. Will have. No, sí, sí, ya lo. Ah, vaya, de ahí ya empezamos a empezar, va. Vaya. Okay. Y de ahí podríamos empezar, va, con los cuartos, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, un cinema room, que es un cuarto de cine. Uh-huh. Sí, el cuarto, me imagino que igual el de videojuegos, de verdad que para los hombres, creo que no pueden faltar. Estuvo ya. Hasta ahorita. ¿Cómo vamos? ¿Ya terminaron? No sabes lo que es. Más o menos. Y ya me pusieron todas las cosas adentro de la casa que quieran. Por ejemplo, un comedor de, no sé, 20 personas. Un stoven, un dresser. ¿O la casa va a ir sola? Ahorita hemos puesto que queremos una fountain y un garden.
fuente en el jardín. Una fountain in the garden, okay. Pretty good. Okay, guys, ahí, keep working. Ahí Jorge creo que una sala de videojuegos ha de querer ahí. Una video games. Un video game room. Okay, keep working on that, guys. Keep working. No sé si van a querer también, por ejemplo, si están hablándome de videojuegos, unas cosas para hacer palomitas de maíz, cosas así. We don't know, right? So get ready for it. Keep working. Yes, too. Keep working. On time. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Bien? Yes. Yes, yes. How do you say fuente in English? Fountain. 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 Ah, yes, fountain. Okay. Very good. I already said it. Una grill in the garden. Una grill. Yeah, that is important too. In the big garden, the grill with the with the smell of the meat, pool. Right? Next nice. To the pool, a la par de la piscina. Yes, pretty good. See you soon. Un telescopio para ver las estrellas, telescope, no. You want? No, no, para ver las estrellas, bueno, para vigilar a personas. Ajá. Para ver a los chinos. Ya dije que lo único que le voy a poner los tóxicos. Ajá, ya están los tóxicos. Ajá. No, claro, esa, claro. ¿Qué más? ¿Qué más? Windows, the big windows. Sí, ya. Ya lo teníamos. El living room. No sé qué tema. Un jardín. Ah, es verdad. Jar. Ah, un jardín. Garden. 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 The big garden. Garden. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahí vamos. Ok, acuérdense como siempre, el nombre creativo para el team y un representative, ¿ok? Teacher, tell me. Yo tengo la cámara apagada un momento porque sí, no puedo estar tranqui, con la cámara. Tranqui, me escribiste, pero... ¿verdad? Ajá, le escribí. Uh-huh. Tranqui, pero sí. Pero en lo que pueda, puedo estar participando. Of course, thank you so much. Solo te voy a avisar para cuando la asistencia, para que ahí se estés pendiente, ¿oíste? Vaya, muchas gracias. Thank you. Bueno. Thank you for letting me know too. Okay, guys. Nombre creativo, no se les olvide. Okay. ¿Cómo vamos, mis chicos de la fountain? Que querían poner una fuente en no sé dónde. ¿Bien? Yeah? Good, guys. Remember to find a creative name, un nombre creativo para su team, como hicimos ayer, y un representative, okay? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Quién va? Una más, para una mascota. Una mascota. I forgot to tell you guys, you have to find a horse. You need to get a creative name for your team and a representative, of course. So don't forget that. Otro nombre ahí, es creativo. Creative, of course. Si no es creativo, ponchados. Okay, ¿cómo nos ponemos ahí? Toxis team pone ahí. Yeah, because you are. Con eso del telescopio que dijeron, yo sí me preocupé. No, I just want to see the stars. I don't think so. Toxic. Toxic, that's good. Toxic. Maybe. Then. I agree. Okay, guys, let's be back. Así como dijo Dani ahorita. ¿Cómo dijo?